Bueno, ya veis qué sonrisa tengo. Por fin, por fin tenemos sentado en nuestra mesa camilla a don Juan José Courí. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, María. Eh, un placer, eh, un honor que es, eh, venga a sentarse a nuestra mesa camilla, porque es usted una eminencia y, bueno. y esto no se da todos los días. Antes de meternos en, en materia con el fibroquetas, que sabemos que es pionera en el estudio y en el tratamiento de la fe fertilidad, si te parece, me gustaría que, os, que te conociéramos un poco más. Eh, Tú llegas a España en el año 79. 79. El, el día 29 del 9 del 79. El 29 del 9 del 79. Por eso siempre compro la con 9. Con el 9, ¿no? <laughs> Yo llegué a España, efectivamente, en este año. Eh, estoy ahí, 39 años casi aquí y con el objetivo de estudiar medicina. Llevas más tiempo en más español Claro, que en que Líbano. Que sí, del efectivamente. Líbano sí. Llegué con 19 años recién cumplidos. Yo quería venir a estudiar medicina. Y entonces, pues nada, el primer año preparé la selectividad, el idioma, la selectividad, porque yo no sabía español. Y ya luego, una vez que pasé la selectividad, me fui a Granada y ahí hice la carrera de medicina del 80 al 86. Y Luego ya me preparé el MIR y e hice la especialidad de ginecología también en Virgen de la Nieve, en Granada, del 89 al 92. Ajá. Y ya en el 93, el 3 de enero del 93, me trasladé a Almería a trabajar en los Hospital de Cárdenas. 3 de enero del 93, todo coincide, ¿eh? Sí. 29 del 9, del 9, 3 del 93. Sí. ¿Y, ¿Y por qué te quedas en Almería, Juan José? Porque me había enamorado. Porque Otro, ya tenía... si es que las almerienses <laughs> es había una cosa tremenda. ¿eh? Enamorado de una señora de Almería, mi mujer, que es mi mujer y la madre de mis hijos. Y entonces, puesto que ella trabajaba aquí en Almería, tiene una farmacia en Almería, y entonces me tenía que venir. Y aquí estoy y me ha ido muy bien y estoy muy contento de haber venido a Almería. Pues no me extraña. Enamorado, con tu carrera. Pero eh, todo esto. Eh, eh... ¿Cuándo empieza tu inquietud con respecto a la fertilidad? Mm, Para ayudar a las mujeres, sí. eh, bueno, a las mujeres y a los hombres, porque al final son llegado, padres también. Recién llegaba aquí, cuando empecé a trabajar en un hospital, y vi que faltaban muchos servicios, había muchas cosas que faltaban. Y entonces, sí. justo al año siguiente, monté la clínica y una de las cosas que monté en la clínica era la persona asistida, en el 94. Empecé a partir de allí ya a hacer, digamos, las inseminaciones, estudios de esterilidad primero, y las inseminaciones artificiales, tanto de cónyuge como de donante, y ya dos años más tarde, entonces, con la ayuda de otro compañero, otros colegas, entonces eh, montamos un laboratorio de fecundación in vitro, es decir, en el 96. Bueno. Ajá, ¿No? Madre mía, ya ha llovido, ¿eh? En el 96, sí. Y estuve trabajando con ellos hasta que ya al final monté mi laboratorio en el 2000. A partir del 2000 ya tenía mi propio laboratorio y mi embrióloga, digamos, todo el equipo para hacer todo eso. Y, pero te, y aparte del laboratorio, tú tenías también tu propia clínica ya. Sí, 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 tenía la clínica. Lo que, lo que, que hiciste posteriormente la... fue montar el laboratorio. Claro, claro. Dentro de nada celebras 25 años. El año que viene, si Dios quiere, sí. Celebráis 25 años. Pero antes, anticipándote a ese aniversario, eh, habéis creado, bueno, habéis, eh, habéis trasladado vuestras instalaciones y tenéis una nueva clínica. Espectacular. Sí. Eh, tenemos por ahí unas imágenes, Jorge, si las quieres ir poniendo a medida que vamos hablando. Eh, lo que más me llamó la atención, que son detalles que, en los que solo caéis los profesionales que os dedicáis a, a esto, lo que me llamó mucho la atención fueron las salas de espera. Cuatro sí. salas de espera enormes. ¿Y eso por qué? Porque nosotros el tema que tocamos es muy sensible. Es decir, la gente quiere intimidad quiere privacidad. Es decir, a nadie le interesa o a nadie le importa eh, saber la pareja que entra ahí, a qué viene. Es decir, por eso hemos individualizado la, la sala de espera. Hemos hecho cuatro salas individualizadas, cerradas. Y entonces, en cada sala ponemos, digamos, una pareja. Normalmente se nos pasa en una pareja. La que vienen, por ejemplo, para estudio de fertilidad, la ponemos en una sala. La que viene para control de embarazo, la ponemos en otra sala. La que vienen para ginecología, revisión de ginecología, en otra sala. Entonces, el objetivo es la intimidad, respetar la intimidad y la privacidad de cada uno. Es decir, no tiene que hay allí este, digamos, chismorreo, este, cada uno quiere saber lo que están haciendo los demás. Y Cada, cada uno a lo suyo. Claro, la no, intimidad. y además. Muchas parejas lo agradecerán, porque es, 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 sí que es cierto que es una cosa muy íntima, o sea, es una decisión... Muy, mira, ahí tienes las salas de espera, que son muy amplias, se, como está la puerta se ve un poco menos, pero... Sí, las salas son, son amplias. Son amplias, además, sí. bueno, también hay una televisión, por si la quieren ver... Sí, hay que está todo la comunidad, está. en principio no hay problema. Aquí y tenemos... El este es el quirófano. Este es el quirófano. Este es el quirófano. El quirófano. Tenemos todo la, lo fundamental, digamos, lo necesario para hacer un, un acto de... De quirúrgico de cirugía ambulatoria, digamos, ajá, ajá. donde hacemos las funciones de ovárica, función folicular. Cuando hay alguna cirugía menor, también la hacemos. Eh, más de 25 años de profesión. Eh, sí, llegarás... yo, más, si contamos los cuatro de, digamos, de la residencia, de la especialidad, eh, son ya casi eh, cuatro más, eh, 30 años. 30 años. Claro, el año este... que viene hago 30 años, 89, y yo empecé la residencia. 30 años y 25 con el Fibroquete. Sí, sí. Después de 30 años, eh, y si puedes hacer cálculos, que no sé si vas a, a poder, ¿cuántos niños han venido, niños y niñas, claro? Gracias a la técnica. Gracias bueno, a esta 1, 200, técnica. 1.200, 1.500 pueden ser por ahí. No lo puedo hacer esto, pero más o menos, más de 1.000 seguro. El año pasado, cuando decimos... Digamos, inauguramos las instalaciones en Huevas, eh, íbamos por 1200 1300, si no me acuerdo mal. Por ¡Madre mía. ¿Y de estos cuántos se llamarán Juan? Ah, pues no lo sé, muchos se llaman Juan. Y algunos con bigote, me imagino. Sí, sí porque ya tiene que haber eh, niños que van a ser padres. Pues de los, los que, te has que traído más al mundo. se tiene, pues sorpresa fue, hace 3-4 días una señora me dijo que su hermana tuvo un hijo. Gracias a la ayuda que le prestamos en su día y que su hijo tiene ya, hijo hija, no me acuerdo, 22 años. Madre mía. 22 años. Es decir, que por allí iba, entre 22, 23 años más o menos, 22, 23 años, él, digamos, el, el mayor. O sea que ya... De, de, de mis hijos, digamos, entre comillas. <laughs> entre comillas. Eh, de tus ahí. hijos repartidos por sí. el mundo, qué satisfacción, ¿no? Para mí es eh, la misma. Es la misma sensación, la misma satisfacción que me dio la primera vez que conseguí un embarazo, mediante in vitro o una inseminación artificial, siempre me da la misma ilusión, la misma sensación y siempre me da la misma frustración y la misma tristeza cuando no lo conseguimos. ¿Mm? Uh -huh. Aunque muchas veces esta frustración, esta tristeza la dejo dentro de mí y a la cara del, del paciente, del paciente no la manifiesto, al contrario, le doy más ánimo porque yo sé que al final se va a quedar. Esto es al final como estadística, pero hay que preservarse. Es decir, que no eh, hago una y lo dejo. No. Tú el que va a perder, quien lo deje. Porque al final la tasa acumulativa de embarazo, por ejemplo, con la in vitro, llega al 80%. Ajá. Una tasa bastante alta. Sí. Es cierto que en el primer ciclo se quedan embarazadas con hijo en casa. Hay que distinguir los términos, hay que distinguir los conceptos. No es suficiente que diga que me ha dado test positivo. Bueno, te ha dado test positivo, pero al día siguiente te voy a bajar la regla y termina el embarazo ahí. Cuando nosotros eh, hablamos de tasa de embarazo, tenemos que hablar de tasa de niño sano en casa. Niño sano en casa, después de hacer fecundación in vitro, es por debajo del 30%. Quiere decir, de cada 100 mujeres que se someten a una fecundación in vitro, 30 de ellas llevarán un niño a casa en la primera Efectivamente, en la prim el primer ciclo. En el primer ciclo. Vale. Pero todo el resto puede tener aborto, puede tener aborto precoz, aborto tardío, parto inmaduro, parto que no llega el niño a casa. Entonces, esto hay que tenerlo metido en la cabeza, así que no se deje engañar, que no esto el 80%, 60% a la primero. No, el 30% llegan a casa. Eh, en cierto? el primer ciclo. En el primer caso, primer ciclo. Y luego ya la tasa acumulativa, si tú vas repitiendo ciclo, pues tiene más posibilidades de llevar un niño a casa. ¿Cuántos ciclos puede llegar a realizar una mujer para...? Poder? Depende, sí. Depende. Hay mujeres, lo hemos dicho, es que en la primera, o la segunda, otra la tercero. Hay mujeres que haces tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, hasta que ella quiera ella pueda. Hasta que pueda. La economía también le cuenta. Es decir, que todo es privado y no todo el mundo se puede costigar lo, los ciclos. Entonces, luego allí tenemos que intervenir nosotros para aconsejarla. Es decir, tú no puedes hacer lo mismo viendo que el fracaso, claro. Así ¿no? cuando vemos que hay un motivo, que hay una causa, que y esto no, o cuando no, vemos que no hay ninguna causa aparente y a pesar de eso no se queda embarazada, entonces tenemos que cambiar algo. De ahí cuando ya nosotros intervenimos, aconsejamos, pues mira, en este caso, aunque el semen parezca normal, ¿por qué no acudimos a semen donante o por qué no acudimos a de donante y así mm, rompemos el ciclo vicioso en un punto y cambiamos. Y muchas veces y por ahí está la solución. Claro, en no, en no darse todo el rato con la misma piedra, efectivamente, sino... Efectivamente, efectivamente. Ir buscando... Ir aprendiendo de los errores que hay o del fracaso que hemos tenido y ver por qué, o cada vez investigar más, y por qué no se está quedando. ¿Y cuántas mujeres vuelven a verte después de haber tenido a su hijo? ¿Cuántos padres me refiero? Las familias? La mayoría. ¿Sí? Para no decir el 100%, la mayoría vuelven con el bebé. Si no, al mes, a los dos meses ver para enseñarnos al bebé. Esto Qué satisfacción, ¿eh? la, nuestra ilusión, verlos con el bebé. Aparte de, de que eres un hombre muy implicado en tu profesión y, y enamorado de ella, está clarísimo, eh, porque te satisface, porque te hace feliz, hacer feliz a, a los demás. Tienes un equipo espectacular. Tienes un equipo de, de personas trabajando contigo. Porque yo te lo digo a ti y al público. El trabajo de un ciclo de fecundación in vitro, si lo dividimos, yo, depende de mí, el 20%. El 80% es del laboratorio, del equipo que está alrededor. Si yo hago el 20% y el resto depende del equipo de, de embriólogas, de enfermeras, de todo eso. El 80% depende de ellos. El trato, el cariño, todo, la todo, profesionalidad. Todo, todo. De... esto es un buen equipo, digamos, integrado. Y entonces, como digamos, un puzzle, que no puede fallar ninguna pieza. Todos tiene que estar en su sitio para que salga el trabajo bien. ¿Qué límite de edad podemos tener para poder someternos a una fecundación? Legalmente, legalmente. Aunque en otros programas profundizaremos más sí, en estos temas, pero legalmente, la ley de reproducción asistida española, que es muy clara, no pone límite de edad. No pone límite de edad, pero digamos, éticamente, moralmente, todos los centros o todos los que hacemos reproducción asistida nos hemos puesto de acuerdo hace tiempo de poner el límite en la edad de la menopausia de la mujer. Cuando entra la mujer en la menopausia, que son alrededor de 50 años. Un año Ajá. para arriba, un año para abajo. Uh -huh. ¿Mm? 50 años, normalmente, es el que nosotros nos acomodamos a esta edad. Lo vemos normal con 50 años. Ahora, viene alguien dice pues mira yo he tenido a mi hijo hace cinco años se tenía embriones congelados y ya pues tengo o, o tenía 49 y ahora tiene 52 años 53 años uh -huh. ella tiene derecho a sus embriones los embriones son suyos uh -huh. ella está costeándolo cada dos años firmando un contrato diciendo mantenerme estos embriones para mí y cuando ella llega y si tiene 53 años y quiere ponérselo nosotros tenemos la obligación de ponérselo, lo Siempre que valoremos su estado general actual, que tenga un informe de su médico de familia, que está todo bien, que no tiene ninguna enfermedad grave que, que afecte a ella y al embarazo. Y si está todo bien, sí. De hecho, nosotros, el que yo me acuerde, no hace mucho tuvimos una señora, pues en esta circunstancia, parió con 53 y, que era el segundo hijo, porque ya tenía un hijo anterior. Y entonces pues quería el segundo, pues en estas circunstancias que estamos diciendo, y se lo pusimos que tenía y se quedó embarazada. Ahí se quedó, se quedó embarazada y, y así fue tenido... cesárea, y tenía su segundo hijo y fue todo bien, no tuvimos ningún problema. Pero dicen, pues, esto son excepciones, sí, No son... nos no nos gusta, no nos gusta. "Hay gente que mujeres que aman, me parece que esta mañana he llamado a alguien a la clínica con 55 años y en principio no hemos dicho que no, porque no éticamente no lo veis." No. Porque este niño, cuando él tenga 10 años, su madre es una anciana. 65 años. Y Entonces, mmm, bueno. Sí, cuando tenga 20 tiene que... O sea, es como... conocemos que con 40, 45 años uno no tiene ganas claro. de correr detrás de los niños. Sí. Entonces la vida es más dura. Es decir, que... Que, que se complica, se complica sí. con la edad. Es más complicado. Eh, Juan José, ha sido un placer eh, conocerte un poco más en profundidad. Igualmente, placer mío conocer el FIP Roquetas, bueno, el Roquetas FIB, y saber que vas a estar en más programas con nosotros para hablar de, sí, de estos temas, para que nos digas cómo se hace esto, por qué se hace esto, qué pasos hay que seguir, cómo lo hacéis todo, que además me consta que sois una, un referente, en, tanto en la provincia de Almería como a nivel nacional. Eh, porque además eh, el doctor Luis Martínez, que va a ser el presidente próximamente, me parece, de sí, la Sociedad Española de Fertilidad. La Sociedad de a partir de mayo, lo más seguro, que sea el nuevo presidente de la Sociedad Española de Fertilidad. Eh, también trabaja con vosotros, quiero decir que, que. Él trabaja en Granada, tiene su centro en Granada, uh -huh. él lleva la reproducción también en Virgen de la Nieve y tiene también el hospital de la Inmaculada en Granada. Uh -huh. También él tiene su unidad de reproducción allí. Pues eh, ya te digo, esperamos que mm. vengas a otros programas para darnos muchísima más información y que nos enteremos gracias. bien de cómo es esto y las posibilidades que tenéis, los que queráis ser madres y padres, de poder llevar un embarazo a cabo de mano de, de uno de los mejores de este país, que lo tenemos en Almería, en el Fibroquetas. Roquetas. Gracias. A vosotros. Muchas gracias. Y nosotros nos despedimos eh, muy satisfechos del programa de hoy. Y bueno, desearos una feliz semana. Empieza la Semana Santa, ya sabéis, los que os vayáis de viaje, tener cuidadín con las carreteras. Los demás a disfrutar de la Semana Santa en todas vuestras ciudades. Y no creo que nos veamos el lunes que viene, pero si nos vemos, pues aquí estaremos. Y si no, hasta pronto. Hasta ahora.